Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos en una nueva edición de Traders Show. En este caso vamos a presentar un amigo que siempre de consulta, estamos hablando todas las semanas de mercado, hablamos un largo rato siempre por teléfono. Estamos hablando de Ramiro Biglia, el Metre, lo pueden seguir en Twitter también, él es asesor de mercados. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, me alegro de tenerte acá, hacía tiempo que no estábamos hablando en el canal. Y compartiendo un poco los datos del mercado, pero antes de meternos en el mercado, vamos a comentar un poquito los tweets. Matías, vamos a compartir la pantalla, a ver un poquito de lo que pasa ahí. Viste que como el mercado a veces está entre bajista y lateral, de repente aparece Vitalik, que estaba diciendo que, bueno, la gente, acá le digo bien, la gente sigue subestimando la frecuencia con la que los pagos en criptomonedas son superiores. O sea, él está hablando como que cada vez las transacciones entre billeteras de criptomonedas, o sea, los pagos entre de cosas entre criptomonedas es cada vez más frecuente y más importante. Vamos al próximo. Porque en este bear market, viste, se va construyendo un poco, Ramiro, no sé vos qué opinás, de que la gente va hablando de la importancia de lo que tiene que ver las criptomonedas en el blockchain, ¿no? Sí, coincido. Coincido porque también es una forma de sacar intermediarios que sabemos que te comen en comisiones. Exacto. Y a veces negociar sin intermediario, las cosas te salen mucho más baratas porque no tenés que cargar comisiones extras para que te quede el valor puro, el valor limpio. Uh-huh. Y bueno, esto beneficia a todos, tanto a las dos partes. A quien paga por el producto y a quien vende. Exacto. Y a quien recibe la transacción y a quien le envía. Correcto, correcto. Y mira, acá siguiendo en la misma línea de lo que estamos hablando, de los beneficios del mundo cripto, bueno, un poco tech con Catalina, que siempre ella está bullish, o si no, cuando está muy bajo, dice que las ballenas están comprando. En 2015, dice, BTC tocó fondo en 547 días antes del halving. En 2018 lo hizo 517 días antes del halving también. Si Bitcoin toca fondo entre 517 y 547 días antes del halving de abril del 2024, entonces sería en el cuarto trimestre de este año. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vos qué opinás, Ramiro? ¿Que puede ser que a fin de año toquemos fondo? Estuve siguiendo antes del halving del 2020, de mayo del 2020. Sí. Estuve siguiendo algo parecido. Y coincidentemente se dio en una baja que fue producto de la caída de los mercados por el COVID a pasado mediados del 2020. Uh-huh. Y después de ahí, tengamos en cuenta que cerró en $25,000 el mismo año, o sea que 9 meses después de 4.000, 3.850, $3,800 que tocó el BTC, según los exchanges, ¿no? Pero en este caso era Binance, cerró en $25,000. Claro. O sea que Catalina la tiene mucho más clara que yo, y me parece que es un análisis como para tenerlo en cuenta. Ok, lo tenemos en cuenta. O sea, que vos decís que después multiplicó prácticamente por 6 por 7. Vamos al próximo. Perdón. Te hablo solamente de Bitcoin. Sí. Y no te estoy hablando de Ethereum. Sí, no, Ethereum fue más. $88. Sí. Y llegó y después estuvo en enero, si mal no recuerdo, en $1,700. Sí. Si mal no recuerdo, Me puedo equivocar, perdón. Multiplicó por 17. Bueno, en esa línea también Michael Saylor y su tweet de cada día, porque todos los días tuitea sobre Bitcoin, y en este caso dice, bueno, como todos los días, una cosa es bastante segura, Bitcoin, bueno, él es maximalista de Bitcoin y lo sabemos, ¿no? Aunque MicroStrategy no ha estado muy bien últimamente en los mercados, ¿no, Ramiro? A ver, es una empresa tecnológica, es una empresa innovadora, sí, por el producto que está comercializando. Y si vamos, a ver, los mercados en realidad ninguno estuvieron bien. Los mercados tecnológicos, el Nasdaq, vimos lo que cayó, mismo hacemos siempre referencia a Amazon, Mercado Libre, Baba, que son las que tienen, a ver, las referentes y que tienen buenas calificaciones de los inversores. Claro, claro. O sea que teniendo eso como premisa, y bueno, un mercado que no está regulado, y también puede presentar altibajos. Creo que aún más altibajos casualmente por no estar regulado. Claro, tal cual, por no tener una regulación. Vamos al próximo tweet.
Y seguimos, bueno, con Lady Market, que vos a veces también en Twitter lo pueden seguir a Ramiro, él está como Ramiro Obría, el Metre, lo pueden seguir y siempre intercambiás ahí mensajes con Lady Market, que dice, estoy hace dos días... Una genia, porque ella está todo el tiempo tuiteando igual que vos. Estoy hace dos días esperando que se rompa BTC, basta de lateralizar. ¿Vos estás de acuerdo con este comentario que dice Lady? ¿Quiere que se caiga BTC? Y Lady es muy grosa en lo que hace, así que yo creo que la tendrían que tener en cuenta. Sí. Ahora, esta lateralización está esperando alguna noticia. Sí. El activo cuando lateraliza está esperando una noticia o el mercado está cocinando algo. Sí. ¿Qué te quiero decir? O es periodo de acumulación para un nuevo ciclo alcista o para un nuevo rally alcista, o podría venirse el desplome como hace mención Cata. Claro. Yo en esta zona no opero porque no sé para qué lado va a salir. Sí, mejor cuando esperar. Cuando confirma el activo rompe el techo de esa lateralización y hace un throwback y vuelve a salir, bueno, ahí me está dando la confirmación. Si el activo rompe para abajo, hace un pullback y cae de vuelta, bueno, ahí me está dando la confirmación de shortearlo. Sí. Pero en esta zona yo no opero. Vamos al próximo. Estamos viendo, bueno, noticia bomba, en Filipinas las universidades van a empezar a ofrecer cursos de Bitcoin y criptomonedas, que recién, mira, estamos hablando acá en la oficina y a vos, Ramiro, te habrá pasado, porque somos más o menos de la misma generación, que en la secundaria nos enseñaban mecanografía. No sé si a vos te tocó. Sí, cómo no. Bueno, ¿te acordás que nos ponían una máquina? Sí. Nos ponían una máquina de escribir. De la mecanografía, el inicio de la computación, todo eso lo vimos en terminando primaria e inicio de la secundaria. Sí. Así que sí, tranquilamente. Y ahora los pibes aprenden criptomonedas, blockchain, Web3. Sobre qué red está montada tal o cual plataforma, qué plataforma están utilizando, cuál es la innovadora. Bueno, estamos con gente muy inteligente, gracias a Dios. Sí. Vitalik, un montón de gente que nos rodea también. No sí. solamente de Ethereum, en este caso, para hacer mención, sino también de Polkadot, Chainlink, mismo Bitcoin. Sí. Mismo Bitcoin. No se van a meter en grupos grandes, como mencionaste recién, de MicroStrategy. Sí. No se van a meter en un producto que no tiene futuro. Tal cual. Porque los pibes analizaron todo desde el primer momento, están metidos desde el primer momento y lo sacan al mercado cuando ya el producto está maduro. Correcto, es verdad. Vamos al próximo. Es muy cierto lo que estás diciendo, Ramiro. Justamente estábamos hablando de varias cosas. Acumulación, que lo veníamos hablando con Ramiro hace unas semanas en privado, el tema de China. Y la importancia que tiene también un poco de que salga la economía china o de que la bolsa o los productos financieros chinos salgan al alza para que también impulsen las criptomonedas. El tema de la acumulación que vos estabas viendo en China y me estabas pasando un cuadro de Alibaba, que es una de las empresas emblema de los productos financieros chinos como es Alibaba. Y me pasaste esto. Explicá un poquito, Ramiro, cómo ves Alibaba, cómo ves la economía china. ¿Cómo va a impactar todo esto en general en los mercados? Mira, gracias por hacer mención al análisis que te pasé. Por favor. Yo creo que se producen ciclos en el mercado que es muy difícil a veces visualizarlo. ¿Por qué? Porque quien está dentro no es objetivo y quien está fuera cree que el activo va a seguir cayendo. O sea que quienes logran visualizar el momento exacto, tienen grandes beneficios. Sí. Nosotros que veníamos observando, como bien hacías mención, de la acumulación en Baba, bueno, que desde los máximos históricos que tocó en alrededor de $320 a fines de octubre del 2020 hasta los mínimos recientes en la zona de los $73 a mediados de mayo de este año, el activo no paró de caer. Bueno, esa caída lo que hace es desmotivar al inversor y golpear al mercado. Sí. Porque te van a meter de excusas la regulación china, que Alibaba no es lo que dice ser. A ver, te van a pegar por todos lados. Cuando vuelan las malas noticias, es
solamente para esto, para deprimir al mercado y que no aparezcan compradores, sino al contrario, que aparezcan vendedores. Uh-huh. Y quienes manejan información realmente interesante desde adentro de la compañía, inversores avisados y fondos comunes de inversión que están muy relacionados con la empresa, empiezan a acumular en una zona. Bueno, esta es la zona que estamos viendo que están comenzando a acumular. Okay. Vos vas a decir, ¿y qué certeza te da? Y, a ver, no me da ninguna certeza. Es lo que yo veo por los estudios de análisis que hacemos, uh-huh, y por lo que viene, a ver, por el comportamiento que tuvieron en papeles similares o papeles a lo largo de la historia. Uh-huh. Después viene un nuevo ciclo alcista, que bueno, que es cuando empiezan a predominar las buenas noticias y los inversores ya más confiados empiezan a ingresar, pero quienes realmente van a hacer la diferencia son los que compran en piso y venden en más, en la zona de distribución. Sí, sí. O sea que estamos viendo entonces, Ramiro, que Alibaba puede empezar un rally alcista junto con el mercado chino. Y siempre lo que queremos remarcar acá un poco en Traders Show es que si bien nosotros somos un canal cripto, las criptomonedas no se pueden ver como algo independiente del mercado en general, ¿no? Y cuando el mercado empieza a subir, bueno, eso también, y cuando el mercado empieza a bajar lo sienten las criptomonedas, y cuando empieza a subir también lo sienten para bien. Entonces vos ves que China puede empezar a tener un piso y a despegar, como es Alibaba. Yo creo que sí. De hecho, China no te va a decir las buenas noticias. ¿Por qué? Porque saben ellos mismos que esas buenas noticias impulsan el mercado. Sí. Porque saben que son un referente a nivel global. Tienen una población de 1.450 millones de habitantes, casi un cuarto de la población mundial. Uh-huh. Y saben que si a China le va bien, van a ser demandantes de commodities, van a ser demandantes de muchos productos a nivel global, y lo que hace eso es impulsar a la economía a nivel global. Sí. Ahora, China te tira todas las malas noticias, ¿por qué? Porque así como surge el efecto positivo si te da buenas noticias, surge efecto negativo a nivel global si te da malas noticias. Uh-huh. Bueno, yo creo que el periodo de malas noticias está terminando. Yo creo que a partir de ahora deberíamos de prestar atención a estas empresas como Alibaba, uh-huh, que la empezamos a recomendar nuevamente en la zona de 80, $83, y bueno, hoy está en este momento está en $100.34. Sí, sí, linda subida pegó hoy China en general y Alibaba en particular, y realmente estamos viendo que hay que estar atentos con China, ¿no? Hay que estar atentos con China. Y Ramiro, para ir cerrando un poquito, que te veo alcista, bullish en este sentido, ¿cómo te ves con las criptomonedas? ¿Ves alguna, o sea, vos me dijiste ya que estabas afuera, pero ¿ves alguna altcoin o algo que estés observando en el mercado, o te estás manteniendo al margen de todas las criptomonedas? Mira, voy a ser coherente con lo que te dije hace un rato. Uh-huh. Si yo veo en la zona de lateralización a Bitcoin, y la verdad que no opero ninguna cripto, porque si cae Bitcoin va a arrastrar a todas las criptos, uh-huh, y si sube, obviamente que también va a arrastrar a todo. Sí. Yo creo que hay que seguir de cerca a Bitcoin, Ethereum, y después algún que otro proyecto, pero que esté muy bien estudiado y que esté consolidado en el mercado, no que sea una golondrina de primavera. Sí, sí, sí. Bastantes golondrinas ya compramos. Que empiecen a haber proyectos como Polkadot, ChainLink, que parece que están adormecidos, pero parece que tienen muchísimo potencial. Uh-huh. Pero principalmente que observen en un 95% monitoren a Bitcoin y a Ethereum. Uh-huh. Excelente. Después, las otras, esperen que salga de esta zona de lateralización, para qué lado sale, que confirme la tendencia o la salida. Y después, bueno, que operen en consecuencia. Perfecto, Ramiro. Bueno, muchísimas gracias por este informe, por este Trader Show. Es realmente, Ramiro es un especialista, asesor financiero de mercados, una persona de mercados. Ustedes lo pueden seguir en Twitter. Está como Ramiro Biglia, el Metre. Así que, bueno, Ramiro, seguimos en conversación. Muchísimas gracias por este tiempito que nos dedicaste. No, por favor, Ariel. Es un gusto. Muchas gracias. Y bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo en otro momento. Dale, placer, gracias. Hablar con vos, Ariel, realmente. Un placer. El mío también. Gracias, Ramiro. Chau, nos vemos en el próximo Trader Shows. Sigamos cotizaciones 24/7 aquí en CryptoBitChain. En otro lugar no lo vas a encontrar. Chau.